Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Y luego el gallina picao. ¡Ay! Llegó un torrente de llanto. Hace hambre, ¿eh? Allá la fonda. Con esa dulzura de suavidad de la voz cuando se canta. Aquí está para iniciar el cuarto bate del equipo de las estrellas de la ESI en Panamá. Su nombre, Rafael Lili Samaniego, Santa Cruz. ¡Agua! Uno viejo, cansado. ¡Ay! No llores, Laia. ¡Halo, halo! ¿Qué va? Si el equipo está bueno, aquí está malo, soy yo. ¡Ay, Morena! Mañana me voy con ella. Estoy humado ya. No se vaya lejos. Quédese por ahí. Que viene Alfredo Escudero y alguna vieja nos hallamos nosotros. Tantos años de cantar. De región en región, pero ya mi profesión está llegando a su final. Pronto me he de retirar, me iré para la cordillera. Un radio viejo me espera, recostado en un jorón, para escuchar la transmisión de Tardes de Cantadera. ¡Amado Castro! Y yo, oiga, yo, y yo, oiga. Vamos a pedirle el favor a la fuerza pública allá a la puerta allá afuera, fuera ahí, ahí para ver un asunto de unos carros ahí, la fuerza pública allá a la puerta afuera. Hacer una
hacer una cantadera no es muy fácil que digamos. Si en verdad lo valoramos, es ardua esta carrera. A veces la carretera, la distancia o la vía, otras es la afonía que hasta ataca de repente. Me voy y me llevo en mente a toda la gente mía. Lo recuerdo a Zacarías. ¡Ay, agua! Yo sí he andado unas cantaderas. Sí he visto unos gorreros. Una vieja y un viejito se fueron a buscar chumico. Maldita sea si ese no es el verso. Diablo, estamos cantando es otra vaina. Es que de tanto verso que uno se sabe y se va. ¡Nada! Cuando Samaniego ya no cante la mejorana, en esos días de mañana regresaré por acá. Porque al mirar la verdad, mira este ambiente genial. Se ve el público llegar a cumplir con sus labores, Zacarías, porque nuestros seguidores no los vamos a olvidar. ¡Amado! Así es, Lili. ¡Oílo, Castro! La nueva generación que empieza en esta carrera, que trate por la escalera de subir cada escalón. Ojalá que Luis Pinzón tome la bandera un día. Le dejo las rimas mías y los libros en pedazos para que siga los pasos del maestro Zacarías. Efecto, señoras y señores, se acabaron los elogios y también se acabaron las caricias. Ahora sí, veremos a ver de qué cuero sale más correa. Dice la gente que el que pega primero, pega dos veces. Eso es mentira. A veces usted pega primero y cuando lo trabaron y cayó, no se paró más y nada más pegó una.
Gallino Picao. En el choque de titanes, señoras y señores, aquí está Veraguas y Los Santos. Los Santos y Veraguas. Los Santos y Veraguas, Veraguas y Los Santos. Lili Sabañego, el guardián de la bahía. ¡Agua! Dijo Prude. ¡Agua! 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 Oiga la morena bella, yo me voy para la montaña. La salud me está fallando, pero esto es un paraíso, cumplí con el compromiso y por eso estoy cantando. Todo el que me está escuchando, vine a darles la respuesta de la obra más maestra en el arte de cantar, si yo soy un militar que muere con las botas puestas. ¡Ey, Lili, yo te encuentro bien! ¡Lili, yo te encuentro bien! Con la saloma clarita, con la décima bonita por los lares de Darién. Es que la lleva en la cien, la rima, la melodía, simula la disfonía. Y en eso se pone enfermo, le da fiebre, le da muermo, si topa con Zacarías. ¡Hop! ¡Hop! Soy el viejo cachimbón. Soy el viejo cachimbón. En su cara le diré, y yo dominarlo a usted es como comerme un jamón. No la da de bravucón. Cante si vino a cantar, que quiero verlo escuchar. Con tanto yo lo controlo, sepa que de cholo a cholo el diablo nos va a llevar. ¡Ey! El diablo nos va a llevar. El diablo nos va a llevar aquí en este escenario, mas yo soy extraordinario cuando hay que improvisar. Yo lo puedo demostrar en la precisa ocasión. Si usted se come el jamón, yo le digo desde luego, cuidadito, Samaniego se muere de indigestión. Chas, 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 chas. Esa rima no conviene, esa rima no conviene, porque oiga lo que diré, es fácil comérmelo usted si usted ni manteca tiene. Ese violín te sostiene en el tema de renombre cuando la rima no se esconde. Yo sí tengo melodía, pela el ojo, Zacarías, que estás cantando con hombre. Me vienes a hablar de hombre, me vienes a hablar de hombre. Soy un hombre en la tarima que va tocando la cima y que se ganó el renombre. Zacarías es mi nombre, lo saben estas personas. Soy el terror de la zona y en su cara se lo digo, que cuando topa conmigo se le funden las neuronas. Déjate de estar hablando, déjate de estar hablando, que así como usted me ve, yo soy más hombre que usted cuando el verso está sonando. Cante que está tropezando, cante que está tropezando, oh profesor tan genuino que estudió por los caminos, que sabe versificar, cante que va a tropezar con un humilde campesino. Yo también soy campesino, yo también soy campesino, que aprendí con la espinela, que iba directo a la escuela, directo por el camino. Yo soy un hombre genuino, que llegó hasta una escuelita, pude sacarle las cuitas, y en eso yo me enarbolo, cuando topa con el cholo, se le aflojan las tuerquitas. Ya se está más preocupado, ya se está más preocupado, eso que yo lo escuché, y yo no soy como usted que se le aguan los helados.
este cholo preparado que forma la jalaloa. Cuando le pongo la proa, todo el mundo es el testigo que cuando canta conmigo se le moja la canoa. Vienes con vulgaridad, vienes con vulgaridad, dañando la cantadera. ¿Dónde está tu bellaquera? Muestra tu capacidad. Si hay que decir la verdad, te hace falta todavía. Bullero de la bahía, no tienes mucho recurso. Vamos a pagarle un curso de respeto y cortesía. Ahora se haya ofendido, ahora se haya ofendido. ¿Qué te pasa, Zacarías? Tú vienes con valentía y ya te tengo vencido. El tema es tan instruido que usted mismo puede ver desempeñando el papel. Mire lo que sucedió. Usted fue el que me atacó y me tuve que defender. Ahí está la grabación, ahí está la grabación. O que lo diga la gente, este público presente que sabe de educación, que tiene la formación, que dice que la poesía debe tener cortesía. Por eso en este lugar yo no voy a entretar lo que hay en la mente mía. ¿Viste cómo te enredaste? ¿Viste cómo te enredaste? A pesar de un profesor que es un tremendo lector, aquí sí te equivocaste. Mira cómo fallaste. O profesor con esmero de la letra de primero, o profesor tan graduado, si no hubieras estudiado, tú estuvieras el potrero. Sigue nuevo con la ofensa, y de nuevo con la ofensa me dan ganas de reír. Todo eso quiere decir que a él ni le da vergüenza. La gente no sé qué piensa, ahora me habla de potrero, pero yo lo considero, yo lo voy a perdonar, porque se puso a estudiar y no pasó de primero. Yo en la escuela no he graduado, en la escuela no he graduado. Yo siempre he sido con soy, de los primeros estoy. ¿Qué tal que hubiera estudiado? Tú que estás tan prefastado, tú que estás tan preparado, que dices que eres lector, que vienes de lo mejor, que fuiste a un instituto, ¿qué diablo si tú eres bruto? ¿Quién te dijo, profesor? ¿Vieron cómo se enredó? ¿Vieron cómo se enredó? ¿Qué le pasa a este novato? Y vieron que de hace un rato el hombre me criticó. Yo no sé qué le pasó. Para cantarle a la gente, quiso atacar de repente, lanzándome una saliva. La tiraste para arriba, pero te cayó en la frente. ¿Quién saliva le tiró? ¿Quién saliva le tiró? Junior, tú lo estás mirando. ¿Qué diablo le está pasando? ¿Será que es emborracho? Ya la vaina se empezó. Nadie te ha dicho esnudar. Ahora te voy a desafiar. Por pedazo de bullero, te voy a escupir el trasero para que no venga a cantar. El hombre quiere dañar, el hombre quiere dañar lo más bello y más vernáculo, dañar también espectáculos para portarse vulgar. En esto de improvisar te estás quedando pequeño, despiértate de ese sueño y yo no te voy a escupir, porque eso quiere decir que tú sí eres santeño. Soy santeño cachimbón, soy santeño cachimbón. Y en el suelo panameño, donde hay la finca de un santeño, siempre hay un cholo de peón. No la des de fanfarrón, la universidad te espera. Brinca y salte para que quiera, que en eso yo lo controlo. El que nace para cholo, cholo será hasta que muera. Yo soy un cholo orgulloso, yo soy un cholo orgulloso de la raza en que nací. Unos me dicen guaymí, pero me hace grandioso. Entonces yo busco el gozo de hacer una cantadera con la mente más ligera para llegar a la plaza. Yo soy un cholo de raza y usted un cartuzo cualquiera. El santeño es natural, el santeño es natural. Y no es porque ande solo,
pero siempre sufre el cholo de un celo profesional. Te quieres igualar, tú te quieres igualar en el pueblo panameño, pero yo soy tan risueño que vengo de Cambutar. ¿Cómo vas a comparar a un cholo con un santeño? El santeño al trabajar, el santeño a trabajar, llega y declara la guerra, llega con la motosierra, todo quiere derribar, todo lo quiere acabar, hasta el árbol más pequeño llega y lo convierte en leño. Yo se lo digo en su cara, que si un árbol caminara le sale huyendo al santeño. Escuchen esto, señores. Escuchen esto, señores. El santeño trabajador, el santeño de folclor, el santeño tiene honores, el santeño en sus labores. Escuche que le confieso, y no se ameje con eso, que el verso se lo compara, que si los monos hablaran, los cholos tuvieran presos. Los santeños son artistas, los santeños son artistas que están entre los primeros, pero no hacen semilleros porque son muy egoístas. Se la dan de regionalistas, se dan de regionalistas, pero no lo veo así, pues me enteré por allí, me dijeron el domingo, le están vendiendo a los gringos las costas de Tonosí. Ven acá que lo refiere, escucha. Venga acá que lo refiere, de la figura sensata, si los cholos tienen plata, se las vendemos a ustedes. Es que el santeño no puede, es que el santeño no quiere, el santeño les advierte, ese es hombre hasta la muerte, el santeño es tan genial, el santeño bebe un par y el cholo chicha fuerte. Santeño es apariencia, el santeño es apariencia y el micrófono apagó. Pienso que me traicionó ante esta concurrencia. Si hay que ver la evidencia, lo que lleva en la cabeza, el santeño con bajeza, bebiendo el par se entretiene, pero mañana no tiene ni qué poner en la mesa. Ecos de la tradición. Para hablar de los santeños, para hablar de los santeños, hay que quitarse el sombrero. Nosotros somos primero en el pueblo panameño. Mire, le pongo un diseño hoy en esta cantadera, que decirle no quisiera, que va a aceptarlo también, y que sería del Darién si el santeño no existiera. Empezaron con arenas, empezaron con arenas, allá en Chiriquí también. Luego vienen a Darién buscando las tierras buenas. Debieran de darles penas, no tienen el desempeño, es que están buscando el leño. Y pregunto de este modo, si en Los Santos hay de todos, ¿por qué migran los santeños? Escucha la realidad, escucha la realidad, que el santeño es distinguido. El gringo en Estados Unidos y el santeño en Panamá. Vaya a ver agua, en verdad, no ve bugle, no rebaja, allí no hay ni paja. Veragua con su terreno, Veragua ha sido muy bueno, pero el cholo no trabaja. El santeño en Panamá, el santeño en Panamá, es humilde campesino, el santeño es como el chino que en todas partes está. Es el indio de Urracá, ese que hace el diseño. Yo no me quedo pequeño, los cholos en las jornadas, con flechas envenenadas matamos a los santeños. Ya voy a hablarte del cholo, ya voy a hablarte del cholo.
el indio que está acabado, el que todo lo ha dañado, la comarca deja solo. Mira cómo te controlo, que el cholo no se destaca en Embo desde Albaraca, que todo se está mirando, las mujeres trabajando y el cholo acostado en una hamaca. Cuando aquí llegó el hispano, cuando aquí llegó el hispano, directo a este continente, eran indios solamente, el continente que vano, que se llama americano, que se llama con empeño, anda buscando el diseño y tienes que provocar que no te gusta cantar cuando estropean al santeño. A estudiarlo bien, vamos a estudiarlo bien, dónde está la producción y las fincas, dónde son las que hay acá en Darién, las ganaderías que ven, empresas de requisito, los jardines favoritos, como a despertar del sueño, todas son de los santeños y los peones son los cholitos. Cuando me dice cholito, cuando me dice cholito, eso me llena de orgullo, porque no es problema tuyo, yo si acabo al santeñito, o sea yo no le permito que me ataque un azuerense, es que ninguno me vence, yo soy Zacarías Marín, y para colmo el jardín es de otro veragüense. De la patria panameña, de los versos de Espinel, para conseguir mujer se consiguió una santeña. Allí dejamos la seña, allí dejamos la seña, volvemos a este lugar, lo vamos a acompañar en verso y en melodía, en toda la geografía, el santeño es principal. El santeño es tradición, el santeño es tradición, y Veraguas es cultura que lleva esa estatura para buscar formación. Tenemos la educación, la normal que se formó, y eso lo digo yo, sacando las conclusiones, el concurso de acordeones, un cholo se lo ganó. Cholo no sirvió para nada, el cholo no sirvió para nada en el pueblo panameño. Al pueblo santeño le bloquearon las llamadas. De la música apreciada, Dorindo y Alfredo está, un piano que en Panamá, músicos que son de vale, y el cholo que equivale a acordeonista, ¿dónde está? Ese acordeonista está viviendo en aquella escena. Ese es Don Camarena, que a todas partes él va. Es la tierra de Urracá, se termina la porfía, o guardián de la bahía. Yo digo con mucho empeño, un aplauso a los santeños, otro para la tierra mía. Terminó la cantadera, terminó la cantadera. Y gracias a los presentes, lo hicimos inteligente para el público que espera. Es más, decirles quisiera, yo vengo del Canajagua, donde crece la paragua, y estamos en esta pista. Un aplauso a los guitarristas y para el hombre de Veragua. ¡Den el aplauso! Zacarías Marín Hernández, Rafael Elisa Mariego, Luris Villarreal, Luis Castro del departamento de cuerdas. ¡Nos fuimos! La Super Sala